año pasado, igual que los otros de mis niños, te voy a enseñar. Lo que cada vez que lo lavo se le cae el nombre y entonces lo tengo que volver a poner. Pero ya hice aquí el de los dos niños. Este es el otro. I do it every year because every time I wash it, it comes off. So we're gonna do the same here. I bought one little sock for my dog London and one for my cat Mason. Yo compré esto, me costaron $1 y los voy a personalizar. Ustedes pueden hacer lo mismo con sus niños. Es un proyecto bien, bien fun to do. Pero los míos como que están interesados en otras cosas ahora mismo. Voy a usar el pegamento glue y tres diferentes glitter que tengo. Yo no compré nada, todo esto lo tenía ya en casa. Solo lo que compré son las boticas estas que costaron $1. So as you can see, everything else I had at home, all this I had at home, I didn't have to purchase anything. I only paid $1 for each of these little books. So we're going to do London's name. My sock was sent to me on a, I don't remember if it was a swap. Yeah, I think it was a swap. It's a kitty Santa's books. So let's get started. Vamos a empezar aquí. Yo quiero hacerlo con este glitter, el blanquito, porque se ve mucho más. Si lo hago en verde, no se va a notar tanto porque son dos colores oscuros. Y por eso tampoco lo hice en rojo. Como es una parte blanca, sí puedo usar el rojo y el verde, que es lo que planeo hacer, pero en las partes rojas es mejor usar el blanco. So what I'm saying is, because I am doing it on red, I want it to stand out, I'm going to use this one. But if you're going to do it like in the white part right here, you can use whatever color you want, you know. Todo, tú sabes, con paciencia. You have to go slowly so it can be perfect. Don't open this too much because then it's going to be too fat, the name, and you won't be able to read it. No abras esto tanto. Ves que tiene un dedo. No lo abras tanto porque si lo abres muy grande, entonces no se ve, no se puede leer las letras. Misu, yo lo escribo con con cuatro letras, entonces la voy a hacer, se lo voy a hacer así. Un poquito más. Perdona que no tengo mucha luz. Ya a London lo voy a tener que hacer un poquito más pegadito porque el nombre es más largo. Y ahora lo vamos a sacudir. Yo lo que estoy haciendo es usando este papel y después lo voy a reciclar, por supuesto.
Ya terminamos este proyecto bien facilito que se puede hacer hasta con los niños. Y ya eso es todo para este video. Ojalá que